se han dicho cosas muy raras en el día de hoy. Esta ley de señas de identidad, de la que afortunadamente hoy nos deshacemos, ha supuesto una de las huidas hacia adelante, yo diría más asombrosas y vergonzosas del parlamentarismo valenciano, y eso que venimos de unas cotas de asombro y de vergüenza bastante altas, pero hay gente con un carácter competitivo y de superación que a mí me sorprende. Y esta ley es una huida hacia adelante porque fue la vieja solución que eligió un partido acosado por la corrupción, por 20 años de desgobierno, y que ante la esperada debacle electoral, y para al menos intentar minimizarla, acabaron su legislatura con una ley absurda y demencial, apelando al lizondismo como último recurso, lo que mostraba dos cosas. Por una parte, la falta de proyecto absoluto que ofrecer a los valencianos y valencianas, y por otra, algo mucho peor, porque se puede perder el proyecto en el camino, pero algo mucho peor, que es la falta de escrúpulos a la hora de dividir y de usar una sociedad simplemente para salvarse a sí mismos, ¿no? Porque bajo el parapeto de esas supuestas señas de identidad, bajo esa supuesta defensa de unas señas de identidad, lo que se protegía no era nuestra tierra, no era nuestra gente, sino lo que se defendía era esa élite que los expoliaba. Y es que, tras esos 20 años de desgobierno, el PP, obviamente, en la campaña no iba a hablar de recortes, no iba a hablar de Gürtel, no iba a hablar de Brugal, no iba a hablar de la destrucción de señas de identidad, no iba a hablar del lamentable cierre de Canal Nou, no iba a hablar de la destrucción progresiva del Horta, no iba a hablar del desprecio al valenciano, no. Ellos iban a hablar de la batalla de Valencia. A ver si 40 años después se volvía a ganar y servía. Y como Cataluña nunca nos ha fallado, el enemigo catalán nos sigue, bueno, sigue a día de hoy con su función. Además, esto lo hacemos y de paso revitalizamos con subvenciones ese liberalismo, las redes clientelares, según que defienda lo que nosotros entendamos dentro de nuestra visión exclusiva y excluyente de lo valenciano. Es que es una ley que, de hacerse en otros territorios, en esos territorios que nos comen y amenazan con romper la prepolítica unidad, es una ley que estaría denunciada en el Constitucional y estaría con ministros de tertulia en tertulia hablando de derivas autoritarias, y lo más gracioso es que con razón. Porque fue tan autoritaria y hablando de consenso que estaba en contra de todo el mundo, en contra de los partidos de la oposición, en contra de las universidades, en contra de los propios organismos consultivos de la Generalitat, que decían que si igual era necesaria para el PP para salvarse, no lo era en absoluto para la sociedad valenciana. En contra del Conservatorio de Cultura de la Academia Valenciana de la Lengua, que fundó Zaplana, y en contra de la realidad si hace falta. Porque todo valía, todo se justificaba en esa huida con el objetivo de minimizar esa debacle, que llegó como respuesta de un país valenciano roto por la burbuja inmobiliaria, roto por la pobreza, roto por la desvergüenza, y que el PP, en su decisión absolutamente egoísta, quería romper aún más, dividiendo e imponiendo, con el simple objetivo de mantenerse en el poder. Claro, el problema estaba es que si ya era complicado a estas alturas arrogarse en la defensa de lo valenciano mientras se destruía elementos de lo valenciano, la señora Barberá tampoco ayudó, sobre todo para la dignificación, ella creando sus propias señas de identidad desde el ayuntamiento. Y hoy, lejos de rectificar, porque eso supondría asumir errores, siguen en esa huida hacia adelante, que no sabemos dónde les llevará, pero los valencianos creo que ya les han dado pistas. Sí, esta ley ha sido una vergüenza de principio a fin, ha sido una vergüenza por fondo, ha sido una vergüenza por forma, ha sido una vergüenza por objetivos, por sus consecuencias. Es una vergüenza a la que hoy ponemos fin y seguimos trabajando en un proyecto valenciano común para reapropiarnos de los símbolos e identidades que ustedes y las élites a quienes servían se hicieron suyas, para recuperar aquellos otros que ustedes enterraron, porque nuestra Valencia, la de Vinarosa Oriol, es otra, la de la gente digna y trabajadora que quiere convivir desde la pluralidad y la solidaridad con el resto de pueblos de España. Una España fraterna que, aun en contra de algunos, está por construir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Stein.